¿Qué pasa, mis amiguitos de Dofus? Estamos en un nuevo videito para el canal. ¿Cómo me los tratan? ¿Cómo han estado? Tiempo sin vernos, mis parceritos. Yo también los extrañaba. ¿Cómo me les va? ¿Cómo me los tratan? Estamos aquí en un nuevo videito para el canal. Hoy venimos a traer dos PVPs en el servidor de Dodge. Ya ustedes verán, uno me lagué, otro lo perdí. Pero, como lo dice el título, hoy estamos acá, pues obviamente. Informándoles a todas las personas del servidor de Brutas y de Dodge que va a haber un sorteo en colaboración con el señor Erram de Brutas que se llama Noctar U. Ustedes ya algunos lo conocerán. Él tiene un canal en la plataforma roja en GT en YouTube que se llama Un Canal de Dofus como cualquier otro. Entonces, acá arriba, primero les voy a poner la foto del Care Espinaca ese, y adicional a eso, pues también les voy a poner el canal de Dofus del Man, por si ustedes se quieren suscribir, es muy bueno haciendo PvP. ¿Qué pasa? ¿Cómo consiste el sorteo? Pues en colaboración con el que tiene el alcance, va a rifar un cupo para una persona del servidor de Brutas. Usted le entrega la cuenta vacía, obviamente se le dan las garantías, es gente seria, si ¿sí me entiende? Y la persona que se gane ese sorteo se va a ganar, prácticamente usted le entrega la cuenta a él y él le va a sacar el Dofus Hielos, el Dorigami y el Domakuro. Los tres Dofus se los va a sacar y le entrega la cuentica con los tres Dofus. Entonces, pues el torneo está bastante interesante. Y usted me preguntará, bueno, y pues la persona que juega en el servidor de Dofus. Tranquilo, relájese, mi bro. Sigamos en el sorteo que yo voy a hacer en mi página de Facebook. Que ustedes van a ver en este preciso momento que está, lo voy a poner por ahí. Vayan, tienen que darle, pues obviamente, seguir la página, darle pues like y ese directo lo tienen que compartir. Y cuando inicie el sorteo, si una de las personas, ¿sí? Llega, digamos, a ganarse ese, digamos, ese sorteo y sale el servidor de Dodge, yo personalmente le voy a entregar 2 millones de camas. Si vuelve a salir otro de Dodge, máximo puede haber dos ganadores de Dodge que le voy a entregar 2 millones de camas y otro más 2 millones de camas. Si llega a salir uno de Brutas, ese de Brutas, yo digamos, o sea, la metodología y cómo vamos a hacer el sorteo se los voy a explicar en directo, en el directo que vamos a hacer hoy a las 8:30 hora Colombia en colaboración con Notarbu. Entonces, los espero allá, váyanse a la página de Face, denle seguir. Y estén pendientes, activen la notificación porque a las 8:30 vamos a estar manqueando con él en Brutas, haciendo por ahí unos coliseos. Y en el transcurso del directo, pues haríamos lo que sería el sorteo para entregar los premios. Ya les voy a explicar más o menos en qué consiste, pero el premio más grande, o sea, usted entregarle una cuenta al man, la entrega vacía y el man le devuelve con un Hielos, con un Domakuro y un Dorigami el personaje, pues. Analice, él se dedica a eso, él hace eso, o la persona que de pronto le dé pereza hacer eso, vaya, búsquelo, escríbale en el canal, contáctelo, es una persona seria que le puede proveer esos servicios para la persona que le dé pereza. A mí me da pereza, la verdad, entonces pues yo sí pagaría porque me hicieran eso, la verdad, porque yo no tengo el tiempo tampoco. Entonces, una vez dicho esto, pues ustedes ya se dan cuenta, yo ahorita lo volvemos a retocar un poquito el tema, ya hablando un poquito de lo que sería el coliseo, ustedes ya se están dando cuenta, prácticamente en el tercer turno contra este streamer que pues realmente juega bastante bien, fino Rufino porque el man sí juega bien, pero yo tuve la desafortunada suerte de cagarla, o bueno, mi internet, no sé qué pasó, pero se me bugueó la bomba. Yo confiado de que iba a poner el glifo en ese momento, pues para meterlo. Y se quedó bugueada la bomba. Apareció el glifo por allá en el otro lado. Ustedes lo vieron al principio del combate. Si no, pues devuélvalo. Pero pues bueno, aquí no es para llorar. Pues si se perdió, se perdió. No se puede hacer nada. Estas cosas pasan. Felicitaciones obviamente al streamer porque pues de verdad quita bastante porque tengo las bombas casi con 980 de vida y de un abordaje chao bombita, entonces lo hace bastante bien, se le felicita desde acá. Y pues bueno, un poco más que comentar en este coliseo, traté de resistir, traté de pararme, traté de hacer las cosas pues con la, sí, o sea, parándome, resistiendo lo que más se podía, se hizo lo que se pudo, pero al final pues perdimos. Entonces, pues es más o menos aquí los coliseos, los PVPs en el servidor de Dodge son escasos. Entonces, y aparte, las personas que hacen PVP en el servidor de Dodge, pues también están bien chetaditas. No vamos a decir que no.
Entonces, pues acá, pues obviamente no me dio el aguante, no pude resistir lo que quería y al final, pues sí, efectivamente, para que ustedes se den cuenta, no todas se ganan, no todas se pierden, esta se perdió desafortunadamente. Y pues bueno, ya que se perdió, pues este PvP, ahorita pues les voy a mostrar un segundo PvP que en este, pues digamos que lo hicimos un poquito mejor. Y eso. Después, mientras que sacaba acá pues el coliseito, hice lo aquí en el PP, perdón, aquí en el PP pues hice lo que pude, pero la verdad pues esto ya estaba más que perdido. Y pues recomendarles, les voy a también pues comentar que esta persona, digamos con la que voy a hacer la colaboración allá en el servidor de Brutas y en el canal y la página de Facebook que van a ver ustedes el directo, allá se pasa muy bien. Es una persona una persona pues muy cálida, la verdad pues se nota que el pelado es bien, es sencillo. Y pues a echar unas risitas por allá. Hay chicas que están empezando a jugar en el servidor de Brutas. Vamos a crear por ahí, hay un gremio. Van a haber cositas interesantes en el servidor de Brutas. Aquí pues como ustedes se están dando cuenta, retomando, me tocó pagarle al man 150 mil camas que estábamos apostando. Pues perdí, no le dije nada. Yo sé que pues parte por lo que perdí pues fue por el bug, pero porque ya cuando me conecté el man ya me tenía dentro de mi propio glifo, me había clavado dos dagazos. Pero uno acá no llora, uno paga y después cuando vaya la oportunidad de la revancha, pues esperar a hacer las cosas mejor. Entonces acá en el segundo PvP que ustedes están viendo, estamos jugando contra un Celor. Me gusta pues los Celor en el primer turno, pues bueno, hizo sus cositas, embocó su dopeo, yo traté de retirarme, pero pues el man se me vino de una. Creo que acá tenía la mascota de esquiva de PM, si mal no recuerdo. Pues mi estrategia, el man se me vino duro, como ustedes se están dando cuenta, pues el man se vino full rush. Pero pues yo traté de resistir lo que más pude, le iba poniendo las bombitas, intentándolo metiendo en combos pues lo que yo sé. Porque pues realmente trato de hacer lo que mejor puedo, obviamente. Entonces pues eso, intentaba ahí como dejarle sus bombitas, ir haciéndole el dañito suave, suave, suavecito, pasito a pasito. Y pues eso, aquí el Celor, si mal no recuerdo, pues obviamente intentándome retirarme pa, pero a la vez haciéndome bastante daño. Es que miren nomás, en este PvP que yo me eché, todavía no estaba la actualización de plantada. Entonces aquí todavía las dagas pegaban sabrosos. Como ustedes están dando cuenta, yo aquí la tenía bastante difícil porque, pues digamos, en este caso en particular, yo ya estaba a la mitad de la vida. Pero pues aquí, pues obviamente intento hacer este combito que al final pues no le hace casi mucho daño. Entonces pues yo aquí sinceramente, y para serles totalmente honesto, yo ya la veía perdida. Yo creo que aquí no paila, yo estaba guardando las últimas esperanzas para sobrevivir, pero pues al final pues lo intenté. Usted sabe, en los PvP nunca hay que rendirse. O sea, ya pues igual de todas maneras, si usted ya pues la ve muy 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 paila, pues abandone. Pero por lo general a mí me gusta lucharla hasta el final, pa. Yo la doy toda hasta el final. Y pues bueno, eso tiene sus, digamos que sus frutos o su desventaja, como usted lo quiera ver. Entonces acá, yo siguiendo pues mi estrategia palpable, pues lo que estaba haciendo pues es intentarle hacer dañito, como les digo, alejándome, mantener la distancia. Yo ya sabía que el Celor había saltado para poder de una meterme ahí los daños. Entonces, pues ya que él saltó, pues yo lo que estaba haciendo era precisamente ir buscando la manera en la que el man se mantuviera lejos de mí y yo era haciéndole daño con las bombitas. Entonces acá ustedes ya se están dando cuenta que lo que empezó perdido para mí ya se empezó a remontar. Porque ya el Celor ya no está con la carita sonriendo. Ya aquí el Celor ya le bajé pues buena cantidad de vida. Y por confiarse, pues mire, estas son las cosas que pasan. Ahí le detonó la bomba. Y pues me sigo cubriendo. Y pues bueno, esperando la oportunidad si lo puedo matar. Aquí se extiende pues un poquito eso, sí, el coliseo, de una vez les voy diciendo, porque pues el man en un momento creo que ya empieza a echarse para atrás. Y cuando el man se echa para atrás, pues estará muy loco si piensa que yo voy a ir a rushearlo. Si el man se va para atrás, yo lo que voy a hacer es cargar mis bombas y empezarme a curar. Sorry, si usted me quiere matar y se quiere llevar el honor, ven a por mí, bitch. Mentiras, esa palabra no se puede decir. Sin grosería, chicos. Entonces, pues eso. Aquí, como les digo, pues yo sigo en lo mío. El man ahí sigue, haciendo pues su respectivo, no sé, estrategia. No sé por qué se alejó. Yo creo que el man, si se hubiera mandado de una, yo creo que sí le daba el daño para matarme. No sé por qué tomó esa decisión de alejarse. Yo el man pues hubiera seguido con la misma táctica de rusheo, pero al final pues como les digo, él ya decidió alejarse, él decidió ya pues ir por mis bombas.
En ese momento que el man va por mis bombas, pues yo la verdad no pienso ir a rusharlo, por lo cual lo que voy a hacer es ir curándome suave, suavecito, paso a pasito, sabrosito. Y pues ya cuando tenga la posibilidad de tener unas bombitas pues un poquito más potentes y un poquito más armados, pues lo que vamos a intentar es a finiquitarlo en un solo combito, intentar matarlo. Después, mientras que ustedes van viendo ahí el PvP, vuelvo y les repito, vuelvo y les recalco. Por favor, a la gente que esté interesada, porque pues es al que esté interesado. El que esté interesado en de pronto ganarse esos 2 millones de camas en Dotge. Vamos a hacer una cosa. Si hay gente que me ve de Pandagüelo y quiere participar en el sorteo, si se llega a ganar el sorteo, alguien de Pandagüelo y usted me dice, yo soy de Pandagüelo, le giro 10 luquitas en Nequi, que más o menos es lo que valen 2 millones de camas. Entonces, a las personas que estén interesadas en participar en el sorteo, en este video voy a dejar la descripción, en la descripción el link de la página mía donde estoy haciendo los directos de Facebook. Hoy a las 8:30 de la noche voy a estar con Noctarbuo haciendo coliseos en directo. Y en ese directo se va a hacer el sorteo de una cuenta o un cupo para que Noctarbuo le entregue el Dofus de los Hielos, el Domakuro y el Dorigami. Y de mi parte, si alguien llega a salir de Dotge o Pandagüelo, le respondo por 2 millones de camas. También, obviamente, esta persona no crea que es que llegó hace 2 días acá al servidor. No, es una persona que es muy reconocida en el servidor de Brutas. Es una persona seria. Tiene su canal de YouTube también. Lo voy a dejar aquí arribita. De pronto una imagen de los videos del man. Es un RAM repotente. Abajo en la descripción también va a estar el link del canal, de la página del canal de Dofus de él en YouTube. Entonces, pues digamos, los requisitos son muy sencillos: que usted vaya, se suscriba al canal del man, le dé like, dígale, venga, vengo de parte de ese flacuchento del Spraggy, que como es para el sorteo, vaya, déjele un mensaje. Las cosas que el man hace las hace porque le gustan y porque pues él apoya también al crecimiento de la comunidad, y esas personas hay que apoyarlas, ¿sí me entiende? Usted apoye y aplauda el éxito de los demás hasta que llegue su momento, pero entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, invitados todos, requisitos, dele, vaya y suscríbase a la página del man, dele si quiere like, si me entiende, comente. Y de mi parte, pues lo único que tienen que hacer es ir a la página de Facebook, sigan la página y denle like. Ya, es todo. En el momento en el que yo haga el directo, empiece el directo, pues el requisito obviamente también va a ser compartir el directo en algún grupo que usted tenga. Es gratis, esas cosas son totalmente gratuitas. Es que ni siquiera necesita un registro, nada, es algo gratuito. Y pues sí, se puede ganar, pues obviamente, este sorteito que pues a nadie le cae mal. 2 millones en Dotge pues no está nada mal, porque usted sabe que allá las camas son un poquito más caras. En Pandagüelo, bueno, es lo que puedo dar, digamos, en este momento. Y pues el premio mayor pues lo está dando Noctarbuo, porque el man está dando un cupo completo para entregar esos 3 dofus. Entonces, allá todos invitados, 8:30 de la noche, hora Colombia, en la página de Facebook Spraggy Game Center. Abajo en la descripción les dejo el link de la página. Nos vemos allá, 8:30. Hoy vamos, mañana, hoy, perdón, hoy mismo a la hora que se suba este video, hoy a las 8:30 de la noche vamos a jugar en el servidor de Brutas. Pero el torneo y los premios van a ser en todos los servidores. Entonces, no siendo más, pues ustedes se dieron cuenta acá ya retomando otra vez este PvP, que estuvo pues un poquito aburrido esa parte, porque como le digo, es el típico PvP, perdón, que empezamos que uno se va, que el otro viene, que uno se va, que se cura, pero pues así son, ¿no? Los PvP, ustedes saben que son cosas serias, y pues uno tiene que un poquito retroceder, darse ese aire, curarse un poquito y empezar a hacer las cosas otra vez con la mente más clarita, porque la idea no es regalar el combate, porque si usted va a regalar el combate, apague y vámonos, y mejor dicho, pues dele el honor, o sea, si quieren tres sin set. Pero acá las personas que hacen PvP, yo me imagino que en este servidor y en cualquier otra es para lucharla a muerte hasta el final. Entonces, pues eso, mis amigos, poco menos le puedo decir. Pues yo aquí ya pues empiezo ya con un poquito más de confianza, a pesar de que él tenía un poquito más vida que yo. Igual yo me sentía pues ya digamos ganándole un poquito de terreno, y yo dije, bueno, si me sale un combito potente para poder matarlo, pues te voy a matar, mi bro, te voy a matar. O me matará a él, pues ustedes ya van a ver qué es lo que pasa, porque es que últimamente a mí en los PvPs me están pasando cosas. Que lo digan, no intervió. La vez pasada estábamos en un directo en la página de Facebook y me eché un coliseo y había quedado yo solo con 200 de vida contra un sacro y tenía 5000 de vida, y le estallé las bombas y quedó con 1 de vida. Me gané la madriada de todos, pero fue un coliseo re chistoso. Me ponen a bailar, me ponen a... Nah, es que es una recocha. Entonces, pásense que allá hay buen ambiente, parceritos.
Y pues eso, perdón por tenerlos abandonados pues en esta plataforma, la verdad pues estoy empezando ese proyecto pues allá y pues espero que a todos les haya gustado el videito. Nos vemos entonces si la persona que le interese por allá por la página de Facebook. Y pues no siendo más, mis amigos, gracias por acompañarme por acá en un nuevo videito y nos vemos, amigos.